estamos de regreso y ahora vamos a recordar la historia de nuestra invitada, Brenda Fong. ¿Cómo ha sido mi desarrollo para llegar a ser empresaria? Ha sido un tanto difícil, pero nada imposible. Sí, el desarrollo que he tenido es a través del tiempo, a través del 8 o 9 años aproximadamente, es cuando se ha venido el desarrollo principal empresarial, iniciando como pequeña emprendedora, en donde claro que hubo dificultades bastantes, la falta de fe, hablando del tema, ¿no? Súper bien. Sí, sí. En fe en ti. Fue en mí, claro. Confianza. Sales de la universidad creyendo que tienes todas las herramientas y te vas a comer al mundo y te topas con que no es así. Así es. Porque no tienes la experiencia. Llega el momento en donde dices, no sé nada, no puedo, ¿cómo voy a salir de esto? Siempre con la inquietud estuve de que haya algo adelante, haya algo más. Porque si hay mujeres que lo han logrado, claro, yo lo puedo lograr. Claro que sí. Pero ¿en dónde está? ¿En dónde está el secreto? ¿Cómo le hicieron? ¿Y cómo fue que empezaste? O sea, ¿cuál fue tu sueño de decir, ah, ok, quiero empezar con este negocio? Bueno, yo me dedico a la gama restaurantera. Ajá. Y todo empezó a través de mi matrimonio. Ok. ¿Por qué te casaste? Yo me casé, sí, yo me casé con mi esposo, se dedicaba ya a ese giro, sí. Y bueno, yo traía el conocimiento de estudios. La teoría. Él tenía la experiencia y dije, mucho más fácil. De aquí somos. De aquí somos, sí. Pues entonces así fue como empezamos. Al paso del tiempo, no fue suficiente. Después de estar en la cima con ese negocio, dimos un bajón. Wow. Entonces, ahí dijimos, ¿cómo vamos a salir de esto? ¿Por qué? ¿Cuál fue el error? Si estábamos súper bien. Y entonces llegó el momento en donde yo dije, ¿y ahora qué hago? Ajá. O sea, si lo que yo ya emprendí y que fue exitoso por tantos años. ¿Qué negocio fue, perdón? Nosotros nos dedicamos, teníamos un negocio que eran burritas, venta de burritas de marisco. Y se llamaba El Taco Loco de Felipe. Ah, ajá. Sí. Y de ahí emprendimos un negocio que es el que ahora mejoré, que es el de FON Banquetes. Uh-huh. Empezando con servicio de banquetes, catering, organización de eventos. Wow. Y ese se fue creciendo poco a poco. Los mismos clientes fueron solicitando, fui innovando, fui viendo cuáles eran las necesidades del mercado y entonces ahí nos metimos a la gama de comedores industriales. Perdón que te interrumpa, pero es que necesitamos saber, queremos saber muchas cosas de tu vida. A ver, cuando llegaron los hijos, ¿cómo podías? Porque eso es así como, ese es un nicho bien grande para todas las mujeres, sí, porque sí. Es bien difícil como despegarte. Porque los hijos es como, espacios. Ya son de mamá nada más, ¿no? Sí. O mamá es de los niños. Mamá, ¿no? Es de los niños. Mamá es de los niños, sí. Efectivamente, pues, la cuestión aquí es que saben que el primer niño, que es Alan, ahorita tiene 19 años, Alan. Oh, wow. Ajá. ¿Ya no es un niño? Ya no es un niño. No, ya no. De hecho, él está conmigo en los negocios. Llegó desde que me casé. Oh, ok, entonces de alguna forma ya lo tenías como practicado, porque ibas aprendiendo desde el negocio que es tu bebé también. ¿Sí? Con tu bebé Alan. Sí, yo creo que esa fue una situación que me detuvo mucho, porque aparte yo era, no sé, mamá tóxica, digo ahora. Sí, normalmente todas las mamás, sí, son tóxicas. Sí, con el primer bebé eres tóxica porque no quieres ni que el aire le dé. Entonces, ¿qué sucede ahí? Bueno, el niño, yo no me lo quería despegar y empezó una situación en donde el niño, pues estaba siempre con mamá, la dependencia. O sea, que con niño o sin niño usted puede emprender, ¿no? A ver, pero no yo tengo una pregunta, sí, porque al final del día esta sección es Mujeres al Mando. Así y es. Tú dijiste que al principio tú te la pensabas fácil y en los momentos difíciles decías, ¿dónde está la clave? ¿Cuál ha sido la clave de tu éxito? La fe en mí.
Eso. ¿Sabes qué? Eso necesitamos. Yo buscaba fuera. Eso. ¿Ves? ¿Ves, Andrea? ¿Sí? ¿Viste? ¿Qué? Yo también creo que la fe necesita ser interna, por supuesto. Claro, claro. ¿Sí? Confianza. Sí, confianza. Yo decía, ¿qué? O sea, ok, ¿en quién voy a quién va a venir a rescatarme? Sí. ¿Sí? ¿Quién va a venir? ¿Dónde está Jesús de Nazaret? Ajá, ajá, ¿dónde está? Ajá, si ya dio su sangre por mí, entonces él tiene que venir a decirme, ¿no? No, ya, sí, ya estuvo. Y bueno, muchas situaciones en donde yo decía, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Porque claro estaba en el momento en donde yo toqué fondo, realmente, en donde llegó un momento en donde dije, es que ¿cómo voy a salir si no sé hacer nada? O sea, perdí tanto la confianza en mí a causa de, ese, de esa situación caída que se me presentó, en donde yo decía, ¿y si voy, y si trabajo, y si voy a trabajar, en dónde? ¿Quién me va a contratar? Sí, porque sí, aparte necesito tiempo para cuidar a mi hijo, porque sí, pues, claro, todavía con condiciones, claro, y todo. Ajá, pero para ese entonces yo ya tenía dos hijos. Oh, o sea, ya tenía Alan y tenía Harumi. Harumi, qué bueno. Harumi, sí, entonces Harumi ya ahorita tiene 15 años, ¿sí? Este, bueno, pues ahí un día, después de meditar y llorar toda una noche, yo dije, pues algo tengo que hacer. Tengo hijos, este, tengo un futuro por delante. Lo que no tengo es confianza en mí, y eso me costó mucho trabajo. Claro, claro. Aceptar esa parte, porque aparentemente me veía una mujer fuerte, me veía una mujer empoderada. Inalcanzable. Inalcanzable. Y lo único que habías perdido era confianza. Y estaba muerta de miedo por enfrentarme a la realidad, claro, y por reconocer que la había regado. Claro. Por reconocer que las cosas que hice anteriormente no estaban bien. Nos encantó tener a Brenda aquí en el programa. Brenda, te deseamos lo mejor para este 2021 y que sigan los éxitos para ti. Y ahora vamos con Ana Suara, que nos dirá lo que debemos hacer los signos Cáncer, Leo y Virgo para recibir dinero este 2021. Amigos de Cáncer, Leo y Virgo, les tengo un ritual buenísimo para la abundancia para este 2021. Así es que si eres Leo, Cáncer o Virgo, pon mucha atención. Vas a necesitar un platito de barro, tiene que ser de barro o de cerámica, no de metal, por favor. Vas a necesitar una manzana amarilla, vas a necesitar un cabito, un trozo de papel en donde vas a escribir todas tus peticiones. Puedes utilizar chiquito, mediano o grande, pero que sea amarillo. Y ahí vas a escribir todo lo que tú estás esperando, queriendo, deseando para este 2021. Vas a necesitar, por supuesto, cerillos de madera para encender tu cabito. Vas a necesitar canela en polvo y miel de abeja. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer este ritual? Ya que tienes tus peticiones, todo lo que tú quieras para este 2021, vas a utilizar tu plato de barro, vas a colocar tus peticiones, las cuales las vas a doblar, por eso te digo, puede ser de cualquier tamaño la hoja, la pones un tamaño que sea más o menos aprox al tamaño de tu manzana para que coloques tu manzana encima de tus peticiones. Vas a dejar un pequeño espacio para colocar tu cabito. Lo vas a poner. Y ya que está tu cabito ahí paradito, lo vas a encender. Recuerda persignar cualquier veladora antes de ser encendida, se debe de persignar. Ya que está encendido, mientras viertes la miel en tu manzana, visualizas todo eso que estás pidiendo, todo lo que tú deseas y anhelas. Mientras estás poniendo la miel encima de tu manzana, pides con todo tu corazón que llegue a ti toda esa abundancia que estás deseando y necesitando. Permites que también sostenga la miel al cabito. Ya que la tienes, tomas la canela en polvo y vas a espolvorear tanto la manzana
como el cabito, de manera en que saque chispas para que se active tu ritual y entonces llegue a ti toda esa abundancia que estás deseando y necesitando. Recuerda que siempre que pidas por algo o algo para ti, pide también para todos aquellos que tú quieres, tus amigos, tu familia, para todos nuestros hermanos, para todo nuestro México. Espero que este ritual te haya gustado y que te sirva. ¡Feliz 2021! Y bueno, amigos, vamos ahora a un corte comercial, pero cuando regresemos vamos a continuar con las historias de mujeres al mando.